¿Qué tal? Hoy tiene lugar una conversación más del ciclo Arte, Política y Contracultura, El Mundo Hoy, organizado por el Centro de Estudios Postcoloniales de Goldsmith, de la Universidad de Londres, y por el Museo Universitario del Chopo de la UNAM. Un museo que es también un centro cultural, es decir, un lugar donde eh, las artes vivas conviven con las exposiciones o, dicho de otra forma, donde los cuerpos se encuentran con los objetos un lugar donde organizamos eh, proyectos como el Festival Internacional de Música en Diversas Lenguas, Estruendo Multilingüe, donde las jóvenes generaciones de músicos de pueblos originarios comparten sus composiciones que dialogan desde sus tradiciones con la globalidad y lo hacen a su manera, o donde hemos presentado también exposiciones como fue la de Los Huecos del Agua, Arte Actual de Pueblos Originarios. Es decir, un lugar donde creemos que no hay solamente una, un, un relato, una sola historia, una única experiencia, y donde las expresiones artísticas y culturales de los pueblos originarios eh, son vistos no como folclore, sino justamente como arte y cultura contemporánea. Menciono estos ejemplos para enmarcar justamente eh, y eh, enfatizar nuestro gran interés de haber invitado a Walter Niñolo a este ciclo de conversaciones. Eh, y donde justamente hoy dialogará él con Francisco Carballo, eh, tocando temas de interés muy importante para nosotros eh, y que además eh, cruzan o dialogarán muy bien con posturas, como puede haber sido aquella de Tino Sigal, que participó en este ciclo, con una crítica al museo como templo de los objetos, o también. Eh, Cruzará con posturas como los activismos de Paul Preciado o Mónica Galindo o las luchas de Fernando Chindoy y Francia Márquez. Eh, así como con la participación de Bifo Franco Berardi o de Green Marcos que tuvieron lugar ya en días anteriores. Pues bien, para Walter Niñolo no estamos en una época de cambios, sino más bien en un cambio de época. Un cambio de época donde. Los legados creativos de los inconformismos son tan importantes como sus formas de resistencia actual al orden establecido. Es decir, justamente la imaginación creativa de estos movimientos inconformistas o de coloniales o incluso contraculturales nos permite pensarnos desde otro lugar o incluso hacia otro lugar. Esto y muchos otros puntos muy importantes son los que tocarán hoy esta conversación entre Walter Miñolo y Francisco Carballo, quien participan a continuación. Muchísimas gracias. Querido Walter, quiero darte la bienvenida a este espacio virtual en que nos acoge el Museo Universitario El Chopo. Y al decir universitario, me refiero, por supuesto, a la Universidad Nacional Autónoma de México. En la UNAM, tanto tú como yo jugamos, en lo jugamos de local. Tu relación con la Universidad de México es larga y luminosa. Así que bienvenido a casa. Bueno, muchísimas gracias. Eh... De, de verdad, entre 1980 y 1992, México fue como mi país. Y, y ahí, solamente... por ahí quiero empezar, de hecho. Déjame la... te hago una pregunta que, 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 que quizás sea un poco provocadora, pero a, tiene que ver con México, tu relación con México. Y me, me interesa empatar la vida con la obra. Eh, por Rafael, por razones azarosas y a veces buscadas en tu carrera, eh, México está siempre presente. Y por supuesto como académico, uno, uno de tus primeros libros se publicó en México, has sido conferencista montones de veces en el país, has participado en muchas conferencias, has formado generaciones de estudiantes mexicanos, pero más allá, a mí me da la impresión que gracias a México descubriste la herida colonial que gracias a estudiar las culturas mesoamericanas pudiste zafarte de lo que eh, Chimamanda Adichie llama el peligro de una sola historia, que te desenganchaste del eurocentrismo. Estoy pensando esas primeras clases que viste en Francia cuando acabaste tu doctorado, en que tuviste que enseñar la conquista y colonización de México, y estoy pensando en uno de los libros fundamentales de los estudios latinoamericanos postcoloniales y decoloniales, que es tu eh, Darker Side of the Renaissance, ¿no? el, el, el lado oscuro del renacimiento, un libro que después de muchos años se sigue leyendo con un placer brutal y que en buena medida tu idea del nuevo mundo es México y es quizás sobre todo de las culturas del Valle de México. Me parece que, corrígeme si estoy equivocado, que en Argentina y Francia. Aprendiste el lenguaje, la, la, las formas teóricas que te ayudan a escribir y a pensar. En México encontraste tu voz y encontraste la voz de colonial. ¿Me equivoco? Wow, Francisco, no, has ha pegado en el centro del de, 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 de ese papel donde van las flechas, ¿no? <coughs> No, y lo has dicho de una manera que yo lo estuve pensando, pero no lo había articulado tan claramente como lo articulaste. Efectivamente, Argentina no tiene una historia colonial, a decir, la tiene, pero no como los Andes, como México, como Mesoamérica, México. Así que sí, eso es. En Argentina aprendí la teoría y en México me encontré conmigo mismo. Y de una manera, pongámoslo así, ¿qué me lleva a México? A mí me llevan a México dos cosas concurrentes en el 1980. Mi primera... Había estado antes, pero mi primera visita continua fue en 1980. En ese momento me invitó José Pascual Bouchot que dirigía el seminario de poética en la Torre de Humanidades 1 o 2, no me acuerdo, <laughs> eh, y me invitó a una semana, creo, a dar una serie de... porque había, en 1978 había publicado eh, elementos para una teoría del texto literario, y en ese momento estaba en la semiótica y en la teoría, ¿no? Una teoría literaria. Pero al mismo tiempo, eh, yo ya estaba en Cartas, Crónicas y Relaciones del Descubrimiento y la Conquista, publicado en 1982, y el Metatexto Historiográfico, publicado en 1981. O sea que yo ya estaba haciendo en Estados Unidos estas investigaciones. Entonces, cuando fui a México con invitado por uh, José Pascual y después me invitó para el año siguiente un mes. Uh, pero ya te cuento más sobre esto. Bueno, resultó que yo ya estaba en esto, yo ya estaba en, uh, en la colonia, ¿no? ¿no? En, en la historiografía. ¿no? Pero ahí en el instituto estaba no me acuerdo sobre, René Acuña. Y René Acuña estaba ya, había editado varios tomos de las relaciones geográficas de México. Uy, eso me abrió. Todo lo que escribí sobre las relaciones geográficas de México se lo debo a Cuña. Yo no tenía idea de las relaciones geográficas. Y René era muy, muy generoso, ¿no? Me pasamos, él tenía una oficina en la Torre de Humanidades. Y pasábamos horas tomando café y charlando. Y él me dio todas las... Tengo todavía ahí los, los, los volúmenes, ¿no? Eh, y bueno, yo ya, ya me empecé a interesar también por las relaciones geográficas en uh, la cuestión ya más, uh, uh, digamos, de, uh, de Tenochtitlan y de los aztecas y... Y, uh, y en ese uh, hubo dos, dos momentos claves en esas visitas. Conocerlo a Ignacio Romero, un uh, especialista en uh, latín, el latín de México, que decía guadalupana pergue, quería hacer la revolución con la guadalupana. <laughs> uh, y eh, Ignacio me abrió otra puerta, la puerta del latín en México. Él eh, después pasó a ser director de la Biblioteca Nacional cuando la Biblioteca Nacional estaba cerca del Zócalo y luego cuando uh, la Biblioteca Nacional se pasó al Centro Escultórico. Eh, y un día lo visito ahí uh, y dice, Walter, te, voy a te quiero enseñar una cosa, porque... La biblioteca recién se estaba mudando, hacia, había muchas cajas con libros que venían de, 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 uh, del edificio del centro. Bueno, y me lleva por los vericuetos y me abre una caja y me muestra, eh, en la caja estaba el, eh, el libro de Kirkerio sobre. Eh, de, eh, no me acuerdo el título, pero era egipciaco, es decir, el libro de Kircherio sobre la escritura y la cultura egipcia. Y entonces le digo, sí, bueno, pero, ¿qué tiene de importante? Yo conozco, este, en mis investigaciones, conozco este libro. No, dice, lo que es importante es que Octavio Paz se fue a Roma a consultar este libro cuando estaba escribiendo el libro sobre a Sor Juana de la Cruz. Octavio, Octavio Paz se va a Roma y el, y el libro estaba que a 10 cuadras de su casa, pues donde, donde vivía. ¿no? Bueno, eh, entonces la cuestión del latín en México uh, fue fantástico porque me describió todo una, 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 un sector ahí de, 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 de la educación y de, de la colonización. ¿no? Y el tercer momento clave fue conocerlo a López Austin. Y fue sobre López, eh, con López Austin que realmente eh, entré más, más de lleno en la cuestión azteca. Pero esto ya me venía, la semilla, la semilla había sido plantada en Toulouse. Porque cuando yo estaba dando esos cursos... Uh, uno de, de los profesores, y es interesante cuando lo miro hacia atrás, uh, yo tenía, qué sé yo, 26, 27 años, qué sé yo, y era muy amigo de, de Jorge Aguilar Mora, que nos conocimos en París. Uh, y después Aguilar Mora se fue a Toulouse como lector y al año de estar ahí, se fue a... Princeton, porque lo conocía, bueno, había estado y conocía a Silvia Molloy y a Jim Irving Princeton, que lo habían eh, invitado. Y a mí se me había acabado la beca. Entonces Jorge me dice, ¿querés venir a Toulouse? Yo, pues claro, me hace falta dinero, ¿no? Eh, entonces fue a Toulouse y ahí pasé un año y medio, dos años, y ahí estaba Jorge Bodó, un reconocido nahuatlato. Uh, en méxico y en, en francia y en el mundo ¿no? y entonces con jorge empezaron las conversaciones si yo no sabía nada de estas cosas pero jorge me contaba george me contaba de sus investigaciones eh, estamos hablando de la colonia qué sé yo Garcilaso de la vega Así que cuando uh, eh, eh, todo eso se fue, eh, digamos, juntando con las, los intereses eh, de la colonia, pero uh, López, Austin, López, López Austin fue una, fue una persona clave eh, en ese sentido. ¿no? Y lo curioso que cuando dices que yo encuentro la voz en México, es que cuando yo leía en Saldúa, en 1987, un libro que está escrito en inglés, español y náhuatl porque tiene dos capítulos, Social uh, in, in, in es uno, la tinta roja, la tinta negra, bueno, pero la sobre toda la, la historia de Coacuitle, entonces cuando yo leo en Zaldúa... Fue un golpe tremendo porque la entendí porque venía de conocer, de, de, estaba trabajando todas estas cosas. Entonces, todas sus referencias a la cultura mexicana me eran familiares ya en ese momento. Y al mismo tiempo me descubro como ítalo argentino. Si me descubro el borde, descubro la herida colonial, como tú dices. Cuando Ansaldúa dice... Eh, la frontera es una herida abierta de 20.000 kilómetros donde el tercer mundo frota con el primero y sangra. Ahí se juntó todo. Se juntó entender la Ansaldúa desde su memoria mexicana de Texas con su Borderland, su pensamiento fronterizo. Y con algo que no era de Ansaldúa totalmente o, o sí era también de Ansaldúa pero para mí era distinto una cosa es ser del tercer mundo de Argentina y otra cosa es ser del tercer mundo en México ¿no? así que bueno por ahí no sé si tiene sentido el relato pero por ahí va la cosa Gloria Ansaldúa fue importante para ti al, al escribir el, el Darker Side el, el, la, el, el lado oscuro del Renacimiento sin Ansaldúa no sé si hubiera escrito si lo hubiera escrito no lo hubiera escrito así porque todo el, uh, todo el darker side del renacimiento la estrategia fue la siguiente uh, todo lo que se conoce es decir la mayor parte de lo que se conocía uh, de la colonia uh, que se había escrito en esos años eran de cronistas, soldados, misioneros, uh, viajeros europeos. Eh, y claro, todavía había un, evidentemente, un paternalismo consciente o inconsciente, pero en todo caso era siempre la mitad de la historia. Uh, entonces, en 1982, se van juntando así las cosas, eh, Murra y Rolén Adorno publicaron en Fondo de Cultura Económico los tres volúmenes de, eh, de la eh, nueva corónica y buen gobierno de Guamán Poma de Ayala. Entonces, eso se, para mí se juntó con Ansaldúa porque eran ya voces que no venían de España, o no venían de Francia, o no venían de Europa. Es decir, eran voces que no eran ya los cronistas, Gómara, qué sé yo, uh, <coughs> este, uh, los cronistas que hablaron sobre México, Acosta, uh, Bartolomé, Las Casas, sino que eran, ya Guamán Poma evidentemente uh, <coughs> nunca salió de de los Andes y en saldúa bueno ya en la frontera pero ya con una pata en México y con la otra pata en, en Estados Unidos y ahí estaba el pensamiento fronterizo en ambos ¿no es cierto entonces el pensamiento fronterizo para mí fue eso fue la voz y es todavía la voz de alguien que conoce su mundo y conoce el mundo europeo y esto es muy potente porque el mundo europeo solamente conoce su voz. Y esto es lo que está surgiendo ahora con mucha fuerza. Para mí la comprensión de ansaldúa fue vital, fue emocional, no solamente conceptual. Y repito, no, no, no hubiera podido entender a Anzaldúa así sin mis siete años antes de leer el libro en México. Porque el otro, uh, en fin, no, no vamos a hablar de Ansaldua, uh, pero en fin, esa es la cosa, se, junta, se juntaron muchas cosas ahí. Se juntó el hyphen, o sea que Ansaldua me permite ver el hyphen, ítalo argentino, y me permite ver el tercer mundo de otra manera. Porque de Argentina o en Francia, yo veía el tercer mundo como un bloque. Pero Ansaldúa me muestra que no, que el tercer mundo no se puede ver sin relación con el primer mundo. Y entonces el tercer mundo o lo ves desde el primero o lo vivís en la frontera. Y eso me enseñó Ansaldúa, entonces pude entender también a a Guamán Poma, pude entenderme a mí mismo. <coughs> pero, repito, lo podía haber entendido racionalmente, pero siete años de estar investigando sobre las culturas mesoamericanas, me, me hicieron entender a Anzaldua estéticamente, <laughs> Es decir, el sensing, el emotioning. ¿no? El sentir pensar. El sentir, el sentir, sí. <coughs> El sentir que guía el pensar, exacto. Déjame cambiar un poco del tema de lo, de lo biográfico a, 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 al mundo hoy. En 2014 publicamos tú y yo un libro de conversaciones con ediciones del signo de Buenos Aires. Entonces, eh, estábamos, eh, estábamos preocupados por distintas, distintas cuestiones. Una de ellas era presentar el pensamiento de colonial a una audiencia más amplia, pero también estábamos respondiendo a un momento geopolítico. Decíamos entonces que no estábamos ante el fin de la civilización occidental, pero sí del proyecto inacabado de la modernidad, del relato salvacionista en el que se ha sostenido Occidente y en que se apuntaló su hegemonía económica, política, epistémica e incluso artística. ¿no? Y en ese sentido, la opción de colonial, decíamos, cumple un doble papel. Por un lado, da cuenta de cómo se fragó la occidentalización del mundo. En otras palabras, cómo todos nos volvimos europeos de segunda. Uh -huh. Pero también la opción de colonial es encontrar esos procesos variados, múltiples, de desoccidentaliz des desoccidentalización y descolonización que se están fraguando en todos los continentes. Intuíamos que, que se nos venía un cambio de época, pero no nos atrevíamos del todo a decirlo, a enunciarlo tal cual. Ya. Sí. Tratábamos de decir que, vamos, había distintas fuerzas coexistiendo. Y hoy me da la impresión, leyéndote las cosas que has publicado recientemente, que, en tu opinión, ya estamos en el cambio de época. ¿En qué consiste y a dónde vamos en este cambio de época? Wow. <laughs> Pregunta. Sí, no nos, no nos atrevíamos a llamarle cambio de época en el 2014. Aunque yo conocí el concepto, que lo conocí por un activista brasilero, José de Sousa Silva, y cuando lo pongo en mis citas bibliográficas, quien transcribe pone Aventura de Sousa Santos. Yo <laughs> no, 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 este es otro de Sousa. Este es un de Sousa afro-brasilero del norte, activista. Y él en el 2000 ya había lanzado el concepto, no estamos en una ya en una época de cambios, sino en un cambio de época. Después Correa lo utilizó a su propio beneficio, Rafael Correa, y a mí eso me quedó, pero no me animaba todavía, no tenía los elementos, esto me parece una linda idea, pero no tenía los elementos para sostenerla, y yo creo que, creo que en el 14 nos pasaba eso, ¿no? que teníamos una intuición, pero... Entonces, ¿qué es lo que está, qué es lo que pasa, qué es lo que pasó entre tanto que ahora podemos ya hablar que no es un cambio, una época de cambio, sino que es una, un cambio de época? Primero, ¿cuál es la diferencia entre estas dos conceptualizaciones? La época de cambio es el ciclo de 1500 al 2000, en la modernidad. Es la época del sistema de la idea de la novedad, de los cambios por la novedad, el progreso, el desarrollo, el post. Y ahora llegamos al momento en que ya el post no tiene cabida en la época, en el cambio de época, porque el post tenía cabida en la época de cambio. Entonces cualquier cambio se le ponía un post y ya se arreglaba el asunto. ¿Ya? Uh, en un cambio de época, ¿no? Porque ya el, el concepto lineal de tiempo se rompe. Entonces esto es lo más notable en este momento, que ya no podés contar. Su, si contar la, la historia de, del Antropoceno, bueno, ya es obvio, ya es obvio que esto es un, un relato eurocéntrico clavado, ¿no? Es decir... Eh, <laughs> porque eh, qué es lo que hace es decir de, el concepto del tiempo lineal que había empezado ya en el siglo XVIII se había consolidado con la invención del concepto de primitivos los primitivos eran los, nuestros antepasados en un solo tiempo que después vinimos a este solo tiempo de Hegel de la modernidad eso se acabó eso se acabó por qué porque se abren muchísimas temporalidades en el cambio de Ese es el, es, es el, digamos, los son los elementos conceptuales, ¿no? Para pensar la diferencia entre las épocas de cambio y el cambio de época. Las épocas de cambio la controló Occidente, controló el patrón colonial de poder. En el 2014 ya nos dábamos cuenta que... Eh, Occidente ya no, con, no controlaba el patrón colonial de poder. Pero China todavía no era tan, uh, tan visible y vocífera, porque en ese momento todavía China era diplomática, sino no confrontaba la confrontación. Pero en los últimos dos o tres años vimos que ya esto se acabó. Si hay sanciones de acá, vamos a hacer sanciones de allá. Si hay este de acá, vamos a hacer esto de acá. ¿no? Entonces, bueno, pero Rusia lo mismo, ¿no? Uh, es decir, Rusia se recupera del, 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 del choque, digamos, de la caída de la Unión Soviética. Y va adquiriendo mayor fuerza. Bueno, sabemos ¿no? que la fuerza no es económica, sino que es todo el arsenal nuclear que tiene desde la Guerra Fría. Y un político muy astuto, que es Putin. ¿no? Es decir, eh, dejando de lado si nos gusta Putin, si no nos gusta Putin, si estamos por Putin, si estamos en contra, esto es otra cuestión. Putin me parece una, alguien que maneja la, el orden político. No solamente la estrategia política, ¿no es cierto? Uh, sino la comprensión de lo que está pasando. Si vos lees los discursos largos de, de Putin, él está haciendo dos cosas, ¿no? Por un lado está leyendo el orden global presente, pero por otro lado está reconstituyendo la historia de Rusia. Y esto es un elemento muy importante hoy de la desoccidentalización, también de la decolonialidad, pero en, pero en otro sentido. Porque lo que hizo la occidentalización fueron dos cosas al mismo tiempo. No solamente lo que hacía, es decir, las, eh, las bases militares o los arreglos diplomáticos, financieros, comerciales. Sino el relato, el relato que sostienen estos haceres. Y en, ese, en esos relatos, Occidente se fue constituyendo como la voz global, sino universal. Y al mismo tiempo que se constituía como tal, destituía a lo otro. Y entre otras cosas, destituía la historia, porque la historia era lineal, ¿no? Es decir, era lineal de los primitivos acá o desde Grecia aquí. Y esta era la historia universal. Uh, bueno, Hegel la contó desde la antigua China, pero cuando vos lees a Hegel, es cuando él llega a Grecia, <laughs> viene de China, pasa por India, pasa por Persia, llega a Grecia y dice, aquí estamos como en casa. <laughs> ¿no es uh, entonces, esa versión unilineal del secular de la historia teológica cristiana, que no era desde China, sino del paraíso, de la creación del mundo y el paraíso. Eso se va a las pailas porque todo el mundo ahora está reconstituyendo, reconstituyendo la historia que <coughs> uh, Occidente destituyó. Por eso el resurgir del confucianismo, Mencius, etc. Y por eso China, por ejemplo, está hablando ya, en China se está hablando de que no somos un, uh, un Estado nacional, sino un Estado civilizacional. Este concepto también lo está manejando Putin, y bueno, y a, además en Rusia hay una gran tradición de estudios de las civilizaciones, ¿no? que viene desde los, uh, no sé si de los 40 o de los 60, pero. De tal manera que cuando Huntington escribió The Clash of Civilization, él había estado conversando con los uh, historiadores rusos. ¿no? Es, decir, no, sé, no es una invención de él, es decir, es un, uh, aunque no lo reconocen. Uh, Erdogan, bueno, de nuevo, ¿no? Decir, no, 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 la cuestión no, no sé si Erdogan está bien o está mal, no estoy hablando de estas cosas, pero sí estoy hablando de su proyecto político. Erdogan está hablando de reconstituir. Un estado civilizacional, ¿no es cierto? Viene de Anatolia, pasa por el eh, sultanato otomano. Y por eso, en su segunda elección, uh, Erdogan no fue a visitar la, uh, la tumba de Atatürk, sino la tumba de Suleiman el Magnífico. Y hubo un hecho reciente que no lo tengo muy claro, uh, lo tengo ahí como como dato para investigarlo un poco más. Es lo que pasó hace un año o, o dos con, eh, con eh, Aya Sofía. Hay una cuestión ahí, yo creo que dentro de este plan de eh, eh, Estado civilizacional, darle a la Aya Sofía otro tipo de simbología. ¿no? Bueno, Irán, obviamente. Irán es una cultura persa muy fuerte. ¿no? <laughs> siglos detrás de sí Irán. ¿no? Eh, así que estos, eh, estos eh, eh, es decir, esa historia no se pierde, no solamente la cuestión teológica, islámica, sino la cuestión eh, 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 histórica, cultural. ¿no? Entonces, eh, uno, de los, eh, uno de los signos eh, fuertes eh, es, eh, en, en las relaciones internacionales para mí es es la afirmación de la desoccidentalización. Des Al mismo tiempo que el intento de reoccidentalizar que empezó Obama, se está desinflando. Y yo creo que un segundo, eh, es decir, en este sentido, Trump contribuyó enormemente a ese desinflarse de la hegemonía de Estados Unidos. Apoyado por la Unión Europea, a mantener el control del de patrón colonial de poder que habían tenido durante 500 años. ¿no? Ah. Si sí, en, este, en este momento Estados Unidos cae, y esto sería otro elemento a de hablar lo que está pasando aquí. Posiblemente, o, ojalá que sí, la, la Unión Europea se reconstituya como Unión Europea no sierva de Estados Unidos. Uh, yo creo que lo que pasó, lo que vos sabes más de esto, pero uh, lo que voy leyendo, lo que pasó después del 6 de, de enero y la actitud de Trump, le está dando más confianza a la Unión Europea de ya no seguir poniéndose de rodillas ante Estados Unidos. Y esto sería un elemento muy importante en este cambio de época, porque entonces tendríamos <coughs> tres o cuatro ejes. ¿Sí? Tendríamos ya la constitución, y, y este es este otro, otro rasgo del cambio de época, eh, es, ya estamos, ya estamos, se está considerando el, el orden global multipolar. Y esto no es una transición, no es una transición del unipolar de 500 años manejado por Europa y Estados Unidos, porque Estados Unidos y Europa, no es, sobre todo Estados Unidos, no están de acuerdo. O sea que ellos están siendo en este momento un país con una concepción todavía unipolar <laughs> del orden global cuando el orden global es multipolar y están coexistiendo. ¿Me entiendes? Sí. Porque si lo ves como mutación, lo ves dentro del esquema moderno, el, el cambio de época, el, el, el elemento multipolar en el cambio de época sería un post unipolar No, no es un post unipolar Es otra cosa, ¿no? Uh, un tercer elemento, uh, yo creo que ya estaba también, pero la pandemia lo, lo aceleró, que es la brutalidad tal transferencia de capitales del sector industrial al sector tecnológico y obviamente financiero. No sé si ha seguido la, eh, el stock market uh, en, en New York. Desde junio es realmente de no creer. Es eh, el incremento del stock market. Y en ese incremento, la, 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 las compañías, las tecnologías, son las que se llevan a uh, los laureles, ¿no? Y bueno, eh, parece que beso no sé cuántos billones y, y, y uh, uh, Facebook y uh, all this technology, technology, incluso Netflix. Es decir, todas estas tecno tecnologías que se hicieron necesarias para sobrevivir la pandemia. Pero eso ya venía. Ya se estaba dando la transferencia, como es, como es casi eh, eh, obvio uh, pensar. ¿no? Bueno, eso en el sector... Uh, uh, ¿Cómo va a jugar esta transferencia en el orden multipolar? No sé, porque ya China tiene tanto poder tecnológico como, como Estados Unidos. ¿no? Yo creo que la tecnología sí... Uh, Está ocupando un, mayor, un, un lugar muy, muy importante, no solamente en nuestras vidas, sino en las relaciones uh, internacionales. ¿no? Uh, y y lo el, el, el otro, el otro sector donde el cambio de época, no sé si hay, hay algunos elementos más, pero me puede, podemos seguir, pero paso a lo de colonial. Uh, lo que lo que se está viendo cada vez más uh, es lo que es algo que en méxico conocemos muy bien mira ya digo conocemos como si fuera mexicano ¿no? <laughs> que en méxico conocemos muy bien que es el zapatismo no yo me acuerdo que eh, en, 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 el, uh, en el 94 a los, a los tres meses de, de la, el levantamiento del levantamiento zapatista yo, yo estaba en puebla por otras cosas. Y, uh, y ahí es, empezaba a escuchar que, bueno, el subcomandante Marco parece que leyó a Cortázar y es un literato, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, y, y yo, uh, yo escribí un artículo al poco tiempo que se llama, que era La Revolución Teórica del Zapatismo. Uh, <coughs> Porque ahí nos empezamos a dar, la, es decir, sus consecuencias epistemológicas, éticas y políticas. Porque ahí nos empezamos a dar cuenta que no, acá había otra cosa. Y como yo venía de nuevo de, eh, de las investigaciones sobre el mundo mesoamericano, no, me di cuenta pronto que, que el submarcos, no es, habrá leído a Cortázar, pero no, en sus escritos no era eso en su escrito, era que él había entendido las cosmologías mayas, ¿no? Y esto lo dice en una, en una anécdota donde habla del viejo Antonio, ¿no? Entonces, ¿qué, te, ¿qué hace el zapatismo? El zapatismo, entre muchas otras cosas, se desengancha del Estado, pero también reconstituye saberes. No en la universidad, crean sus propias escuelitas. Pero van reconstituyendo su propia, su propia historia, y el resultado es que hay una nueva nociología. Yo ya no lo llamaría epistemología, porque epistemología es más bien el conocimiento institucional, científico, filosófico, etc. Sino nociología, es decir, que son los principios del, de los saberes en general, ¿no? Entonces ya hay una nueva, de hay un no hay una nueva, hay otro tipo de nociología que siempre estuvo ahí, pero que ahora tiene presencia en el espacio público, ¿no? Ahora, y esa nociología trae una estesis, porque es también una forma de sentir, de pensar y de afirmación de los propios uh, uh, de los pueblos, pueblos indígenas, ¿no? Que ahora está pasando en otros sectores, por ejemplo, el feminismo comunitario de Lorena Cabnal, eh, sirva por ese lado, ¿no es cierto? Es un feminismo, como ella dice, uh, de sanación político-cósmica. Y este feminismo no tiene nada que ver, le llaman feminismo, pero no tiene nada que ver con el feminismo de Estados Unidos o de Francia, ¿no? Bueno, podemos dar otro ejemplo, Rollaba es decir eh, los, uh, no solamente lo que ha escrito uh, Abdullah o pero la, la ginecología la ginecología ¿o lo que la organización no es cierto de las mujeres pero no solamente la organización sino los saberes que se están gestando ¿no? bueno entonces aquí lo que está pasando es que en distintas partes del mundo uh, la gente se está organizando, o nos estamos organizando, porque ya no podemos depender de la universidad, del Estado, uh, menos de los bancos o de las corporaciones. Uh, y ahí se puede tocar con el, con el museo, ¿no? Pero es no solamente la resistencia, sino, como dice Albana Chinte, uh, un afrocolombiano de Popayán, la reexistencia. Entonces, lo que llamo lo decolonial, no, todo, no, no, no que todo es decolonial, eh, como yo lo entiendo, sino que es mi manera de entender lo que está pasando, es una manera decolonial de entender, porque todas estas organizaciones uh, de la gente se están desenganchando del patrón colonial de poder. Ya no esperan del Estado. Bueno, ¿y los zapatistas hicieron eso. Uh, enrollaba, se está haciendo esto. no Entonces, Hay mucha gente hablando de una nueva concepción del Estado-Nación. No. Es una, es una nueva concepción de, de las formas de, de gobierno, de organización, pero no otro Estado, otra forma de Estado. ¿no? Pero la modernidad no puede pensar formas de gobierno si no piensa en Estado. Bueno, sí. por ahí van los signos de la, del cambio de época. ¿no? No, me gusta mucho tu, tu respuesta. Ahora, te, te, te presiono un poco. Eh, pienso, por ejemplo, en, tú hablabas de Erdogan, podíamos hablar de Modi en India. Ya, sí, exacto. Sí. ERTE, supongo, en Filipinas, pero también podemos hablar eh, experiencias recientes en, en América Latina, tanto de izquierda como derecha, en las que eh, Brasil, México hoy día, eh, en la que... A pesar de las diferencias ideológicas, hay todavía un gran fetiche por la, de, por la modernidad, por el desarrollo. Es que, no sé si es el, el, el último canto de las sirenas, pero todavía está ahí, ¿no? Es difícil desprenderse del todo. En México, por ejemplo, apostamos a un nuevo proyecto desarrollista que además de todo es un proyecto desarrollista basado en el Estado. Y de alguna manera esto a veces en México pensamos que es único de nosotros, pero por todo, por todo el sur global se ve. Entonces, la, la seducción de la modernidad y del desarrollo no acaban de pasar. ¿Qué opinas? Yeah. No, absolutamente. Y eso yo creo que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Eh, porque lo que tú estás planteando... Es cómo los estados responden. Pero los zapatistas no son estados. Rollaba no es estado. La vía campesina no es estado. Y por eso la, la descolonización, en sentido amplio, ya no es, hay que prestar atención al estado, pero no hay que esperar del estado. Y esto lo decía Quijano, pero también lo dice curiosamente, sin haberse leído el uno al otro, no creo, lo dice a Abdullah Ocalán, ¿no? Si el Estado se acabó, el Estado, el estado surgió, el Estado-nación surgió con, eh, con la burguesía, con, la, con, la, con, la, con el Estado Nacional, con el capitalismo, uh, y, y con la expansión, con, y con la. Consolidación de la expansión colonial. ¿no? Así que el Estado es un instrumento fundamental del patrón colonial de poder desde el siglo XIX. Y esto Quijano lo había visto ya. Y ahí está la diferencia entre Quijano y, y Boa. Aníbal decía, Boa. Boa decía: hay que democratizar el Estado. Y Aníbal decía: no, no, no. no. El Estado no se puede democratizar por tales, tales, tales razones. ¿no? Deja de ser Estado. Exacto, deja de ser Estado. <ríe> exactamente, exactamente. <ríe> Otro cambio de época es, es el empoderamiento y la confianza que se está ganando, ¿no? porque eh, el este y el sur era, eran, eran lugares donde se extraían uh, recursos naturales. Y donde había mucha gente de color que había que civilizar, ¿no? Y ahora eso se acabó. Es decir, oh. se está acabando. Se acabó en el sentido que ya hay una conciencia global muy fuerte de que eh, hay que tomar eh, nuestros destinos en nuestras propias manos, ¿no? Y ahí el Estado no ayuda. Muevo la conversación un poco para... Eh, un eh, quiero, quiero tocar algunos temas que son de particular importancia para la audiencia del Museo del Chopo. Y, eh, quiero pensar contigo eh, sobre el museo, la complejidad del museo como una de las instituciones en las que se cimienta el orden occidental. ¿Puedes explicarle a la audiencia un poco? ¿Cómo funciona esta, esta complicidad del museo? Cómo, ¿Cómo el museo es parte del dominio colonial del mundo? Los grandes museos, el Louvre, uh, el British Museum, que seguramente conoces bien, el, el, el museo, uh, uh, el museo uh, de Berlín, el, el etnográfico de Berlín, los grandes museos, son del... No sé si finales del 17 o del 18. Y esto coincide con la gran expansión colonial. Por eso el British Museum tiene una mezcla de cosas ¿no? de la historia de Occidente. ¿no? Eh, eh, y el Museo Etnográfico de, de, de Berlín, que ahora está en gran litigio, ¿no es cierto? Por esta, por esta caja blanca que han puesto en el, en el medio de, de Berlín son colecciones de objetos son dos tipos de colecciones no de, de, de la colección de la civilización occidental y las otras civilizaciones no uh, y luego viene el museo de historia natural no me acuerdo en qué momento pero se, decir son algunos momentos importantes y esto es importante porque por ejemplo en el museo de historia Na natural de chicago están los códices aztecas. Y en el Museo de Historia Natural de New York están los scrolls de escritura china. Entonces, bueno, con esto te quiero decir cómo ya el museo clasifica y jerarquiza. Si el museo, el museo universidad e iglesia son fundacionales para el, eh, el control del conocimiento y el control de la subjetividad. El museo más en el caso de memorias, etc., pero también de clasificación. Y la iglesia, evidentemente, ¿no? a partir de la, de la confesión y toda todo la retórica, la retórica cristiana, como eh, decía Baladez, como escribió un libro gordo, Baladez, ¿no? la retórica cristiana. Uh, Bien, esto es la fundación. Y, y esto va, es la fundación del patrón colonial de poder, como yo decía. Con el museo, y también con la iglesia, pero no voy a hablar de esto, pero la, el, con el museo fuera de Europa pasa exactamente lo que pasó con la universidad. Los museos fuera de Europa empiezan a ser sucursales. ¿Sí? Sucursales del concepto museo. Y con la fundación del Estado-Nación, claro, los museos incorporan el componente nacional. Entonces, una cosa es incorporar el elemento nacional en Inglaterra o en Francia, y otra cosa es en México. Entonces, el Museo de Antropología, que es magnífico, realmente una, una obra espectacular, es tramposo, ¿no? Es tramposo, como tú sabes porque es un símbolo de la cultura nacional mexicana apropiándose de la cultura azteca. Pero no, hay, digamos, una, uh, no es una obra de los aztecas, sino que es una obra de los mestizos, mestizas, criollos, criollas, de descendencia europea. Y, y después están los museos de historia natural, como, como tú me contaste, el Chopo, la historia del Chopo, que era un museo de historia natural, ¿no es cierto? Pero en, eh, en lo que yo entiendo es que seguía el modelo de arte, historia de arte, civilización occidental, objetos extraños de otras civilizaciones y la naturaleza que está separado de nosotros. Uh, esto es, digamos, es, es, este es el capítulo para pensar qué pasa con los museos. Uh, cuando se produce la descolonización. La independencia en América Latina, pero la descolonización en Asia y en África. ¿no? Entonces las universidades y los museos son instituciones europeas, como la Iglesia, que se instalan uh, uh, para el control territorial y el control de las mentalidades, como, como decías antes. ¿no? Este sería el segundo, el segundo capítulo. El tercer capítulo, y esto se relaciona con el Chopo. Habría que ver lo que pasa en América Latina a partir de 1970, ¿no? Y yo, eh, a raíz de esto, yo me, estaba, me estuve acordando, no sé si se conoce en México, de esta gran conferencia que hubo en Chile en 1971-1972, uh, que fue una... Fue una conferencia organizada por Hugh de Vren, o de Vren, de Vren, eh, yo creo que es el eh, que es muy conocido por su concepto de ecomuseos, ecomuseología, no sé. Eh. Pero la UNESCO lo invita a él a de Vren, y de Vren invita a otra persona francesa para hacer esta conferencia en Chile. Es una, es una gran conferencia, una, de, hay dos volúmenes por ahí editados, es una, una gran conferencia, es un hito, ¿eh? es un hito. Eh, en, en la medida en que se plantea uh, la cuestión de, eh, había dos palabras, el desarrollo del museo y otra, otra cosa más, ¿no? El desarrollo del museo. Eh, lo que hace De Bren, dice: no, no, lo que, lo que pasa es que estas reuniones de la UNESCO, que ya se hicieron varias, fueron siempre expertos de Estados Unidos y de Europa a decirle a la otra gente qué es lo que tiene que hacer. Y lo que vamos a hacer en Chile es vamos a invitar solamente a expertos o expertas latinoamericanos. Entonces eso queda como un hito, es decir, justo un año anterior de la caída de Allende y da una proyección a, a lo que él luego le va a llamar la ecomuseología, ¿no? Y él tiene un libro que escribió hace poco, que es un recorrido de su experiencia, y menciona a México como un lugar muy especial para la ecomuseología. Dice, pero ellos no le llaman ecomuseología, sino que le llaman uh, museos comunitarios. Y entonces uh, dice esto, cita, cita a cita a, cita a, Cuauhtémoc a y Teresa Morales, uh, que dicen: Un museo comunitario es creado por la misma comunidad. Es un museo de la comunidad, no elaborado externamente para la comunidad. Un museo comunitario es una herramienta para que la comunidad afirme la posesión física y simbólica de su patrimonio a través de sus propias formas de organización. Un museo comunitario es una especie donde, un espacio, espacio donde los integrantes de la comunidad construyen un autoconocimiento colectivo propiciando la reflexión, la crítica y la creatividad. Y esto para mí es lo decolonial, aunque no se llame decolonial. Es tomar el destino, usar, apropiarse de la institución museo para reconstituir lo que el museo destituyó. Esto. Para resumir, me parece muy importante porque está dentro del cambio de época. La cuestión es, ¿qué conocimiento y para qué? Ya no nos interesa conocimiento para mejorar o transformar las disciplinas. Los conocimientos son absolutamente necesarios para retomar, restituir los conocimientos que han sido destituidos. Y en ese sentido, el, el Museo Comunitario o el Ecomuseo, eh, es muy importante, ¿no? Una cosa que te quiero preguntar también es por un término con el cual tú has estado, has estado asociados desde el principio y que ha gozado de buena fortuna, y me refiero al de las estéticas decoloniales. ¿De qué van las estéticas decoloniales? Yo escribí un artículo que me pidió Pedro Pablo Gómez eh, para, y publicó en, en 2009 en Calle 14, en Quito que le llamé hay tesis de colonial, mucho antes que Rancié llamara hay tesis al, al arte contemporáneo. ¿no? Pero hay tesis de colonial era bueno, tenemos que salirnos del concepto de estética eh, y reconstituir la estesis como, el, la, no, no el conocimiento sensible, porque sí, el conocimiento sensible. Hay conocimiento racional que conoces conocimiento sensible, sino la sensibilidad en el conocimiento. Pero la sensibilidad en el conocimiento y en el hacer. Entonces, esto va paralelo con el problema de la epistemología, porque la estética era parte, era una filosofía, ¿no es cierto?, dentro de la epistemología general. ¿ya? Uh, entonces había que salirse de la estética y de la epistemología. Y entonces aparece el concepto de nociología, como dije antes, ¿sí? uh, la reflexión sobre todo tipo de saber, y el concepto de estesis, la reflexión sobre todo tipo de sentir, ¿no? de los sentires. ¿no? Uh, uh, entonces por ahí empieza la cuestión, pero lo, lo tercero es que tenemos de alguna manera que prestar atención al arte, porque estética todavía está eh, atada al arte. ¿no? Y entonces ahí empezamos, empezamos a trabajar con artistas, artistas como dice Chavajay bienvenido Chavajay en Guatemala. Uh, quienes en sus haceres ya lo están haciendo en una reflexión decolonial. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que eh, nos encontramos de pronto con, unas, con haceres, llamémosle así poiesis, hacedores, como diría Borges, que no le llamaba escritores, sino hacedores. Tiene un cuento que se llama El Hacedor. Eh, los, los y las hacedores que lo que hacen ya lo hacen con esta plena conciencia de des, desengancharse de la estética y del concepto occidental de arte. Uh, y entonces nosotros acompañamos con una reflexión, yo que no soy artista, ¿no? nosotros los que no somos artistas, acompañamos con una, en una reflexión teórica. Uh, reconstituyendo y restitu restituyendo el concepto de aestesis y el concepto de nociología que Occidente marginalizó para construir estética y epistemología. Uh, entonces yo diría, ¿de qué va? Yo diría que eh, la reconstitución aestésica a no nociológica es un trabajo tanto para quienes teorizamos como para, para quienes los hacedores y las hacedoras, que también teorizan por ahí, de la reconstitución nociológica y estésica que el patrón colonial de poder destituyó. Y en ese sentido es una tarea conscientemente decolonial pero que puede hacerse de otras maneras que no sean necesariamente conscientemente decolonial, pero que son conscientes de la trampa de la estética y de la epistemología. Hay un asunto que siempre me ha preocupado de que de todas las instituciones del mundo moderno colonial, quizás el museo es la más sofisticada. Y digo sofisticada porque es una de las es la que puede absorber mejor las críticas y al absorber las críticas las hace suyas las filtra y las vuelve parte del proyecto moderno y a mí siempre me ha preocupado de las estéticas de coloniales que puedan ser absorbidas por el museo y vueltas eh, a, 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 al servicio de la legitimación del museo como una institución moderno colonial y que, sin embargo, acepta, en un, en, en, un poco como decía Giddens y Beck, esta cuestión reflexiva: ¿no? de aceptamos nuestros problemas, pero porque aceptamos nuestros problemas somos modernos. No, ese, ese, ese es, eh, hablamos un poco de esto al principio. Lo que tú estás mencionando es que el museo tiene la capacidad de absorber contenidos sin cambiar la enunciación. Exacto. Eso es, ¿no? Uh, yo estoy trabajando en este momento con dos directores de museo que son muy conscientes de esto, ¿no? Uh, y son muy conscientes de lo decolonial, de pero no en el sentido que quieren apropiarse, sino que están pensando seriamente qué hacer en el museo una vez que tomamos en serio la cuestión decolonial. ¿no? Y uno es el museo de el, 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 el Von Abbey Museum uh, of Contemporary Art en uh, Eindhoven, en Holanda. Uh, Charles Esch es el director. Y interesante porque Charles es. Escocés y entonces como Escocés él siente <laughs> no es cierto esa diferencia colonial con, uh, con Europa no entonces estamos haciendo un diálogo ahora va, va despacito pero pero estamos conversando él está muy muy interesado y él eh, sugirió como paralelo el concepto de demodernidad cómo demodernizar el museo mm. y estamos hablando sobre esto es decir cómo con, Cómo dar una formulación fuerte al concepto de, de modernidad, ¿no? Y eh, el otro que empezó a trabajar hace poco es eh, Américo Castilla, que es eh, director uh, del museo, no recuerdo el nombre del museo, en Buenos Aires. Pero que hace ya un par de, de años está preocupado por esto, ¿no? Y ahora estamos, me invitó a un proyecto que él tiene precisamente de reflexionar, de un grupo de trabajo para reflexionar sobre la cuestión de colonial y el museo. Y es distinto, no es de colonizar el museo, sino la cuestión de colonial y el museo. Y para mí, lo que yo digo siempre, yo no sé si se puede decolonizar el museo, como no creo que se pueda decolonizar la universidad, o el Estado, o la iglesia pero sí se puede hacer trabajo decolonial en el museo. Y se puede hacer trabajo decolonial en la universidad, en la iglesia y en el Estado, y tenemos que hacerlo. Uh, no necesariamente para hacer una iglesia decolonial, uh, sino para crear otros, introducir otros términos de la conversación en las eh, eh, instituciones existentes. Es decir, sabemos que estas instituciones son irredimibles, pero al mismo tiempo están. Y entonces yo creo que tenemos que poner nuestras manos ahí, pero no entregarnos a hacer otra cosa al mismo tiempo. Entonces, eh, bueno, en fin, estas son todas las cosas que estamos pensando en este momento que pero siempre teniendo presente que todo lo que podamos hacer nosotros a este nivel, uh, no interviene en las grandes compañías tecnológicas, no interviene en los trillones de trillones de dólares y euros en los bancos, no interviene en el poder que tienen los estados, los estados fuertes. ¿no? Eh, es decir, digo esto para uh, tener conciencia de que pensar la revolución como se pensaba en el siglo, en el, uh, en el siglo XX, eh, en la segunda mitad del siglo XX, no tiene sentido hoy. Entonces la cuestión es la reconstrucción de lo comunal en la sociedad política. Y esto, ¿no? Los zapatistas, rollaba, etcétera, el Chopo. Pero hacerlo con conciencia, ¿no? Hacerlo con conciencia de cuáles son, nuestros, dónde, cuáles son nuestros poderes y cuáles son nuestros límites. No vamos a cambiar, el, 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 es decir, el British Museum y el Louvre van a seguir por un tiempo. <coughs> eh, y ahí, pues, se podrá hacer algún trabajito de colonial en, el, en estos museos pero lo más importante es hacer otro tipo de trabajo, es decir el museo comunitario, por ejemplo. En estas prácticas una de las cosas que ha salido eh, a relucir es que uno de los problemas del museo es su obsesión con los objetos y, y, y su así como la universidad está basada en el lenguaje y rechaza lo visual, el museo está basado en los objetos y rechaza dos cosas las relaciones interpersonales y rechaza el cuerpo ¿qué opinas de esto? es un problema <coughs> fundamental y esto yo creo que es un punto de, <coughs> de continuar reflexionando ¿no? y, el, eh, el, y el museo <laughs> uh, el museo eh, está basado sobre los objetos porque la cultura occidental está basada sobre el sustantivo Ya, el verbo es secundario y al eliminar el verbo eliminan las relaciones y entonces te quedas con los objetos y por eso Occidente hizo de la naturaleza un objeto y de la cultura objetos. Entonces los museos recogen y como tú dices saca las relaciones de esos saca Le saca, le saca la historia, de, sobre, todo los, sobre todo los objetos de otras culturas, ¿no? le saca la historia y lo pone en la historia de Occidente, como objeto. Y los objetos africanos o chinos o, o indonesios en el Museo Etnográfico de Berlín son objetos sin historia. Y por eso yo creo que es muy importante ahora lo que está pasando en Francia. No sé en qué estado está pero y por qué lo hizo Macron. Pero cuando mató, Macron uh, empezó a hablar de restitución, interesante, ¿no? Restituir los objetos uh, africanos. Y uh, Felmin, uh, Felwin Char, Sar y no sé quién más <coughs> escribieron este libro, ¿no?, sobre la restitución. ¿eh? Esto me parece que es importante. ¿Por qué? Porque cuando retomas, recoges, reentras los objetos a África, aunque vayan el, al museo africano, ya tienen otra historia. La, la gente empieza a reconocer esas historias. ¿no? Entonces, lo que tú dices es, es, es fundamental. Es decir, eh, Occidente es una cultura que piensa objetos y piensa sustantivos. Y es una cultura patriarcal. No es la única cultura patriarcal, pero es la cultura, civilización patriarcal que se ha impuesto y rearticulado con todas las demás. Al ser una cultura patriarcal, el Estado es patriarcal, por eso hay que hacer otra cosa. ¿no? Eh, al ser una cultura patriarcal racional, teológica y secular, Saca el cuerpo. ¿No es cierto? Saca el cuerpo y no piensa la vida. Porque si piensa la vida y piensa el vivir, tiene que pensar la mujer. Va a decir la mujer. Tiene que pensar el cuerpo que regenera la vida. Pero el cuerpo que regenera, o los cuerpos que regeneran la vida, no solamente entre los humanos, sino entre todos los animales, <coughs> al menos sobre los mamales, ¿no? estableces, ya empezás a pensar las relaciones. ¿Eh? No solamente la, las relaciones de género, sino que la, las relaciones en la generación, la regeneración y la muerte del organismo, la transformación en otra cosa, etc. Una pregunta que tiene que ver rápidamente con las preocupaciones del museo. ¿Hasta qué punto la, la política y la, el, 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 el ser decolonial corresponde a una cultura de la inconformidad. Cuando nosotros escribimos modernidad eh, barra colonialidad barra de colonialidad, queremos decir que la modernidad domina y explota colonialidad, pero eso crea unas respuestas de colonialidad. Eh, entonces, necesariamente la decolonialidad no es solamente. Eh, sí, es de, eh, inconformista. Hasta que no haya más modernidad colonialidad. Una vez que se terminó la modernidad colonialidad, la decolonialidad ya no hace falta. Entonces, la, la propuesta aquí es que la decolonialidad muere al mismo tiempo que muera la modernidad y la colonialidad. Es decir, no queremos matar a la modernidad y colonialidad para vivir nosotros. No, nos vamos todos juntos y empezamos otra cosa. Entonces, es, es, es una posición de inconformidad de resistencia, pero de creatividad de reexistencia. Entonces, cuando se vaya a la modernidad, colonialidad se irá esa parte de resistencia de la de colonialidad y quedarán las, los legados creativos y ya estaremos en otro mundo si la especie sobrevive.